de Toto Guerrero. ¡Ay, donde Toto Guerrero! La Candy Loca. No puedo soltarlo. Hay un perrito por ahí, ¿no? Si no, esa que de. Okay. Ya, venga. Bueno, este cuarto de acá, ajá, es nuevo, allá no tenemos. Okay. Es un cuarto. ¿Como más especial que otro? Así es. Hay un gatito ahí. Okay. Este es solo para ustedes, para el sí, team. Así es. No. Son cuatro cuartos. Ok. Bueno, todavía no estamos full, estamos todavía. Poco a poco, ¿no? ¿Cuándo han abierto el hospital? ¿Te hace sí? Casi 2 meses. Ay, sí, hace 2 meses. Esa es parte de la herramienta. Wow. ¿Cómo era? No, no entré. Sí, con una radiografía les he enseñado. Ay, ¿yo entré? Claro. Ay, no me acuerdo. Ay, ay, ay. Entonces acá los ponen cuando. Los traemos para la mañanita, claro. Y ya tú la revisas, después ya me llaman para los resultados. Correcto. Qué lindo es todo. Ah, ya, así ya más privadito. Claro. Esta es la sala de cirugía. Tienes aquí, qué lindo. Ay, ojalá nunca entremos acá nuevamente, doctor. Esta es la radiografía. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Oye, caramba! Es para los gatos. Bueno, se les aísla. Sí, por más eso estrés me contaron, para ellos. Exacto. Entonces, lo bueno que tiene ahí su mesa, todo, o sea, se trabaja todo ahí. Y esta es la parte de. De farmacia. De farmacia, correcto. Y Karen está buscando la salida. Sí, ya la huele, la huele. Y por acá es otra salida. Sí, por aquí pasamos. Ah, mira, qué lindo que está. Todo. Está más tranquilón acá. Hay unos pacientitos. Le voy a dar un momento atrás para tomar la música, ¿sí? Ok, le voy a sacar la correita. Venga. Se va con su doctor. A ver, Candy. ¡Uy! ¡Qué pesada! Bye, bye. Ok. Chao. Bye, dile. Cuando te sientes sola, triste y abandonada. Les cuento que hemos venido al nuevo hospital. Me llamaron temprano para decirnos que Dr. Guerrero ya no está en nuestra locación cerquita a casa. Y me dieron la nueva dirección y este hospital está nuevecito, chicos. Y me acaba de dar un tour. Así que creo que voy a subir ese video este sábado. Ya salimos del hospital, de su consulta.
Y hoy le tomaron su prueba de sangre para ver si todo está bien con ella. También le tomaron una muestra fecal para ver que no tiene parásitos ni nada malo. ¿Y qué más? También la desparasitaron, ya le tocaba cada 6 meses. ¿Qué más? Pues nada más. Nos vemos en febrero con el doctor nuevamente para la bordetela, que es la vacuna, una de sus primeras vacunas para el 2020. Así que ya me voy con Candy. Vamos a comprarle su comida. Bye.